Amigos, buenas tardes. Soy Jorge Lizornos Velázquez. Bienvenidos a su programa El Consejo Ciudadano. El Consejo de los Ciudadanos para los Ciudadanos. Y déjenme decirles, amigos, pues que nuestro amigo Arturo Ruiz, igual que un servidor, estuvimos hace unos minutos en la inauguración del evento de Canaco, que pues tiene como nombre Feria Gastronómica de Querétaro. ¿Qué implica? Pues bueno, que hay algunos productores ahí, hemos hablado de todo esto, y pues por eso el licenciado Arturo Ruiz esta ocasión en el programa no estará con nosotros. Le mandamos un cordial saludo, por supuesto. Él es el coprotagonista de este programa, igual que su servidor. Y pues comentarles que ahora tengo la dicha de, aparte de que somos una buena pareja de amigos, Francisco Javier Quinzaño Montes, pues ha tenido oportunidad, bienvenido Javier, gracias, de estar en el programa. Ha tenido oportunidad ahorita de acercarse un poquito a platicarnos un par de cosas que traemos entre manos para platicar con ustedes. Y la primera parte, pues vamos a llamarlo así, en el tema le pusimos juntos premia, préstamos de nómina. Primero, Javier, ya te conocen, hace un tiempo estuviste conmigo, hace ya algunos ayeres, pero hoy con un tema diferente. En este caso, la primera oportunidad de platicar ante radio, ante el público, te pido que no te pongas tan nervioso, nos escuchan muy poquitas personas en el mundo, pues somos 7 mil millones en el planeta, no sé, okay. Espero que la mitad tenga internet. Está bien. La posibilidad, ¿no es cierto? No te me pongas... Y tranquilo, no son muchas las cosas. Te aseguro que muchos de ellos muy corta distancia y otros muy larga, pero cibernautas y finalmente pues, somos todos habitantes de este planeta. Y decirte, Javier, que pues agradecerte primero que tengas el tiempo, la oportunidad, la disponibilidad y que se te quite el miedo a los micrófonos, porque no es lo mismo estar en una reunión que ya hablar en un micrófono, ¿verdad? Así es. Pero preguntarte también, primero, nuevamente lo que siempre pasa en este programa. ¿Quién es Javier Quinzaño? Bueno, pues gracias por la invitación, Jorge. Como siempre, pues una gran amistad nos une y agradezco aquí en tus micrófonos. Bueno, pues Javier Quinzaño ya tiene aquí más de 30 años en Querétaro. Yo vine de la Ciudad de México antes del temblor. No soy los que corrieron del temblor, sino desde 1970. Tiembla y salen de los edificios. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, bueno, a mí gracias a Dios no me tocó a mi familia así, pero yo estaba aquí en Querétaro en 1985. Ya tres hijos queretanos, mi suegro era queretano, Guillermo Herrera Luterot, y de Abolengo, de los queretanos de Abolengo. En paz descanse el doctor Herrera. Sí, también su... Manuel era hermano de mi suegro Guillermo, Manuel Herrera, el doctor, una eminencia, bien, radiólogo, buenísimo, y una finísima persona, me tocó tratarlo muchas veces, después de su accidente tal que tuvo, pero era una persona muy culta, y muy emprendedora, y bueno, pues él hasta manejaba ahí en su coche y se movía con su silla de ruedas y todo eso. Pero bueno, por causas de estar viniendo los fines de semana, porque mi suegro aquí tiene una casa en Juriquilla, entonces pues, me empezó a gustar Querétaro, y bueno, pues ya nada más le dije a mi esposa, pues vamos a Querétaro, ahora sí que ni fue pregunta, y pues creo que fue una excelente decisión, ya mis tres hijos queretanos, y bueno, pues felices aquí en Querétaro, hemos visto cómo ha detonado Querétaro el crecimiento impresionante. A mí todavía me tocaba el Querétaro que cerraban para comer de 2 a 4 los establecimientos ahí del centro. Y otro Querétaro, pero bueno, ha crecido bien. Algunas veces yo siento que ha crecido demasiado rápido. Los impulsos y la cercanía con México, con la Ciudad de México. Y yo creo que Querétaro está en un punto más céntrico que el DF, o sea, está en el mero centro, y eso nos da oportunidad de que nos volteen a ver, pero lógicamente, pues eso también trae compromisos de agua, de infraestructura, y bueno, tanto es malo no crecer como que crecer sin plataforma, ¿no? Hay que tener cuidado ahí y ir de la mano, ¿no? Y bueno, pues inicio aquí con un negocio de capacitación, asesoría y capacitación a las empresas, y ahí tuve como 20 años el despacho dando buenos resultados, capacitando a la gente, haciendo trámites en la secretaría, y bueno, pues fue una experiencia muy bonita aquí en Querétaro, y bueno, pues de alguna forma nos fuimos diversificando, y hoy por hoy mi,
mi principal trabajo y asesorías y todo eso, pero nosotros representamos empresas, sobre todo de tecnología y también de algunos servicios. Y y hoy por hoy, principalmente traemos aquí con una financiera, L y L Group, que bueno, pues es una financiera que trae productos muy interesantes. Muchas gracias, Javier. Bueno, ya vieron, no es un ciudadano extraño a Querétaro, es un ciudadano que ha crecido y ha visto la presión, y la presión que ha tenido el gobierno, primero por la cantidad de gente que va llegando, los que ya estábamos, los que hemos ido naciendo y los que hemos ido aumentando a medida que llega más ciudadanos. Y algo muy complejo, pero pues tenemos una economía que no estaba dormida, más bien tiene que volver a despegar y tenemos que impulsarla desde muchas aristas, pero hoy por hoy se sigue viendo comprometida, ¿no? Vimos muchos casos, muchos escenarios, amigos, de empresarios que tuvieron que cerrar porque hay que pagar las nóminas, tuvieron que cerrar porque o pagan, ¿no? Nos decía nuestra amiga María Elena, o en algún momento el predicamento, ¿no? O sigo ganando o le invierto a capacitación y tengo que cerrar pronto porque ya no tengo oportunidad de pagarle a los trabajadores. Entonces, una opción que tú tienes ahora, Javier, es esto, ¿no? Préstamos a nómina. ¿Cómo funciona este tema de préstamos a nómina primero? Si nos hace favor de comentarnos. Sí, mira, la financiera L&L Group empezó, ya tiene muchos años aquí, bueno, prácticamente recientes, 5 años en el mercado, con préstamos personales, y después se amplía para crecer y dar servicios financieros. Prácticamente nuestra misión pues es apoyar a las pymes y a sus empleados, otorgando beneficios financieros para su crecimiento, okay, con una visión de ser la financiera con mayor presencia en el Bajío, creciendo sólidamente en conjunto con los sectores que apoyamos. Pues los valores, pues tenemos compromiso, que es con nuestros clientes, responsabilidad con nuestros empleados, porque así es como la empresa puede funcionar y se desarrollen en conjunto. Y la lealtad con nuestros partners comerciales, como siempre, que se de la mano y de forma conjunta. Las soluciones que nosotros... ¿Esta empresa es internacional? Bueno, nace aquí en Querétaro. ¿Nace en Querétaro? Nace en Querétaro y, bueno, podemos tener capacidad internacional, pero nace en Querétaro. Okay. Y aquí, el producto que ahorita traemos, estamos impulsando, y lo estamos impulsando, pero con sus cuidados, porque sí, la pandemia nos pegó a todos. Uno de ellos es el préstamo de nómina. El préstamo de nómina es un descuento vía nómina que se le hace a los trabajadores de toda la empresa. Y esto nos va a provocar, al revés de que se piense que la gente ya no va a estar en la empresa porque debe dinero, nos va a permitir menos rotación. Ok, pero entonces quiero entender que no es el préstamo a la empresa, es el préstamo a quien es trabajador de esa empresa, el servicio de respaldo que tiene. Bueno, primero, entender, amigos, que es ese acercamiento con una institución financiera que permite, si el patrón no les puede prestar, pues que les preste esta empresa. Y segundo, ¿qué tanto ha sido buscado? Apenas van a explorar, ya ha sido explorado este mercado. ¿Cómo ven el mercado para Querétaro con estas posibilidades? Sí, creo que es un momento importante, pero como lo dije al principio, tenemos que nosotros también cuidar al trabajador. Sí, nosotros llegamos y ofrecemos a la empresa que hay un punto importante, el que nosotros le prestemos a sus trabajadores, ya sea al nivel administrativo o operativo. La empresa lo único que va a hacer es apoyarnos, pero la empresa no adquiere ningún compromiso, lo repito, ningún compromiso de la deuda del trabajador. Es abrirle hasta la puerta para decirle, mira, yo no tengo lana, pero ellos pueden prestar. Así, exactamente. Y nosotros lo que hacemos es, vemos la capacidad de la gente, porque por ley tú no puedes, o sea, un trabajador no puede rebasar ciertos porcentajes de deuda, porque pues lo ahogas. Claro. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que también asesorarlos, porque no es nada más colocar los créditos, porque si no, pues es como pasa con las tarjetas, ¿no? Órale, ahí se la mando, esto, lo otro, y al ratito es un problema porque no vas a poder pagarlo. Entonces, nosotros en conjunto con la empresa vamos también perfilando a la gente desde que pues no se le preste porque es una persona problemática o que no cumple, etcétera, o que ya la van a separar de la empresa por X, Y, Z.
la perfilamos con la empresa, hacemos un análisis de la empresa y conjuntamente estamos asesorando y viendo, oye, pues sí, tu capacidad es de tanto, pero ¿sabes qué? Yo nada más te puedo prestar tanto. Porque lo que no queremos es crear un conflicto con la empresa, porque entonces sí, lo que va a pasar es generar pasivos para ustedes, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muchas veces dice la empresa, oye, sí, pero a mí me vas a dar recursos humanos normalmente que tiene que ver en esto específicamente. El departamento de recursos humanos lo que menos quiere es más trabajo. ¿Qué hacemos nosotros? Recursos humanos, no te preocupes, nada más vamos a estar apoyando. Prácticamente yo te voy a hacer todo el trabajo. Te va a llegar una lista donde te va a decir, descuéntale a Jorge Olmos tanto de su nómina quincenal, tú le retiras esa cantidad y me la depositas a la financiera. No escuchó el licenciado Artemio, ¿eh? Usted no sabe nada. Entonces, prácticamente nosotros le mandamos la relación. Ingeniero, perdón, me vaya a hacer algo. Ingeniero Artemio. Le mandamos la relación de los descuentos que tiene que hacer para que no esté echando el lápiz de recursos humanos. Y al inicio firmamos, ese es el único compromiso que adquiere la empresa con nosotros. Firmamos un convenio de colaboración que nada más que le descuente y nos deposite. Se acabó. Y ya después, si hay alguna cuestión de que el trabajador pues ya no fue, ya no se presentó a la empresa y todo eso, el trabajador dentro de los papeles que nos firma, que bueno, pues es un contrato, una solicitud de crédito, es este todo lo que es la parte de que él en un momento dado puede autorizar que su finiquito se utilice para el crédito, si así lo desea, y la empresa tampoco tiene ninguna responsabilidad ahí. Y es todo muy, muy práctico. Nosotros prácticamente lo que hacemos es adelantamos una quincena, el express que se llama, es adelantar una quincena de tu nómina. Y la respuesta es inmediata, tienes un plazo hasta de 12 quincenas para poderlo pagar con un interés muy atractivo. No es por echarles a los demás, pero ahorita están saliendo muchísimas ofertas de crédito por la misma situación. En Facebook tú puedes ver que no se lo doy ahorita y sin esto y sin lo otro, pero pues ellos traen unas tasas altísimas. Te puedo hablar del 133%. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos como la tasa que tenemos está muy competitiva y también vemos de acuerdo a lo que me pidas. Y tenemos el ¿desde qué tasa hasta qué tasa pueden estar manejando? Nosotros, digo, así, ahorita la que traemos es un 38.8% del CAT masiva. Traemos un promedio más o menos de 2.5-3% mensual. De acuerdo. Pero yo, repito, la competencia sí hay unas que están muy, muy fuertes. Este es el estrés. El crece, puedes obtener hasta 3 quincenas. Ese primero que. Ah, ok. Todos son sobre nómina y todos son respecto a salarios. O hay respecto a montos que ellos requieran también. Pero todo va sobre el salario. Sí, sí, claro. Yo te voy a contar. Y si veo que no tienes capacidad de. No, si tú me prestas. Oye, que si yo quiero tanto, yo nada más te puedo prestar tanto porque es tu capacidad y sé que no vas a fallar. El otro es el crece. Ahí puedes obtener hasta 3 quincenas, igual respuesta inmediata. El crédito se va a reflejar en la quincena inmediata a tu solicitud, pero por ejemplo, si yo te doy el crédito el 10, que se te deposita en tu cuenta, no te cobro luego el 15, te cobro hasta la quincena del 30, para darte, y todavía tienes ahí unos 12 días, por ejemplo, más o menos. Okay. El plazo, pues, de hasta 24 quincenas. ¿Sí? ¿Qué es la ventaja que tienes con nosotros contra otros? Bueno, nosotros no nos importa lo que es la parte del buró. No tenemos ninguna comisión de apertura. No necesitamos aval ni garantía. ¿Sí? Y lo que ya comete, no tiene ninguna responsabilidad de la empresa. Entonces, pues aquí es importante que tiene fechas. Acaba de pasar el Buen Fin. No sé cómo les quedó las tarjetas de crédito como navaja de afilar, de tanto que la pasaron en la maquinita. Entonces, yo creo que es un buen momento y viene también Reyes, pero... Mira, yo no salí, ¿eh? Qué bueno. No, luego me dan ganas de volver a amueblar mi casa y de comprar otra vez cama y televisión. Y ya tienes una, pero quieres ver cómo todo el mundo va. Y además, me preocupó mucho la pandemia. Me preocupó mucho ser irresponsable con la sociedad y decir, todo el mundo salimos, todo el mundo nos formamos, todo el mundo queremos entrar, todo el mundo tocamos las cosas... Pues a lo mejor de una forma ordenada pudiera haber sido, pero siento que no es todavía el tiempo.
pero sí los gastos estuvieron tremendos para una gran mayoría de los hogares. Sí, sí, definitivamente, bueno, los comercios también estaban muy golpeados, entonces, pues sí, venimos de una presión de estar encerrados, pues lo que quieres es ya darle la vuelta y tratar de llegar a tu vida normal, pero con, hay riesgos y tenemos que estar conscientes, el señor gobernador lo ha dicho y tenemos que seguir. ¿Tú tuviste COVID? Exactamente. Yo también estuve enfermo. Sí. Vengo de un evento en el que con la sana distancia, con la apertura máxima de los espacios, pues nos va a permitir, pero tenemos que tener también responsabilidad. No llamemos a hacer aglomeraciones innecesarias y sobre todo que pongan en peligro la salud, ¿no? Sí, yo sí, en el caso que a mí me dio el COVID, sí, sí te quiero decir que, y a todo el público, que definitivamente la vacuna sí sirvió, en mi caso. A mí me han dado gripas más fuertes que el COVID. Y me recomendaron un médico homeópata y salí perfectamente bien, gracias a Dios, no tuve ninguna consecuencia grave. Salí perfectamente bien, pura homeopatía, también fui a sesiones de imanes y de veras, la gente estaba impresionada. A mí me dijo el homeópata un domingo, me dice para el martes, me dijo que iba a estar muy bien y dicho y hecho. Entonces, la verdad me fue muy bien, pero sí me la atendí muy rápido, eso sí es clave. Y lógicamente, pues también cada cuerpo es diferente y, claro, y está. Fíjate que para mí no fue la vacuna. Mi esposa estuvo diagnosticada muy mal. Estuvimos en casa durante casi todo un mes. Y yo lo estuve atendiendo y durmiendo con ella y estando al pendiente para evitar que los hijos se acercaran y cualquier familiar y cualquier persona. Y lo que más pude hacer es tener alimentos en casa para no salir. Y obviamente, pues no me fue tan mal a mí. He tenido gripas, como tú dices, más fuertes que el COVID que tuve, y yo todavía no estaba vacunado. Hasta después me vacunaron y tampoco me fue mal con la vacuna. O sea, para mí ha sido muy valioso tener pues una buena forma de vida, que implica para mí buena no excedernos en lo que no debemos, alimentarnos lo mejor posible, tomar agua, tener tranquilidad, estar contentos, atendernos en lo que necesitamos, no exponernos si no es necesario. Digo, si tengo que ir por un kilo de azúcar, pero mañana tengo que ir por otra cosa, pues aprovecho esta mañana, ¿por qué salir corriendo en ese momento? Y porque hay hoy gran venta nocturna y voy corriendo porque está llena la tienda donde voy a ir tampoco. Entonces, si vamos respetando eso un poquito más, le damos oportunidad a que se aleje más rápido el problema, seguramente. Así entonces, es. Pero parte de ello, pues la economía familiar se ve muy lastimada porque también requiere algunas otras cosas y es muy auténtico decir, pues yo quiero tener otra casa, una mejor silla, una mejor televisión, y vamos y nos embaucamos y utilizamos las tarjetas y buscamos el crédito cuando no todos tienen el salario, no todos tienen aumento de ingresos, unos los mantuvieron, otros tuvieron que cerrar negocios. Entonces, cuidando toda esa parte, seguramente la humanidad no tiene todo el recurso económico que quisiera. Y entonces, quien sí lo tiene, está ofreciendo este tipo de servicios, procurando, digo, claro, nadie somos carita ni pera en dulce, no para decir, no, yo soy benefactor y entonces lo que te presto me lo devuelves. No, pues por supuesto que lo hacemos como negocio. Pero hay que vigilar bien quién es quien nos ofrece ese negocio, porque igual que los bancos, ¿no? El banco no tiene un minuto para dejarte en paz de estarte llamando por teléfono, presionando para que le pagues, pero cuando tú vas a una línea de crédito y te dicen, oiga, necesito una tarjeta, sí, con todo gusto se la ofrezco, y te llama por teléfono, pero cuando tienes un problema, te contesta una computadora, no sabes por dónde irte, pero eso sí, cuando tú fallas un día, los intereses son altos, te presionan, estás todo el tiempo encima, y antes de ello, eres un apapachado, y dentro del banco, tampoco te atienden, te ponen malas caras, no te pueden orientar, te tienen afuera de los rayos del sol para poderte atender en un banco y es muy complejo. Y entonces la gente no tiene todo el recurso ni la atención a las instituciones, ni a las fiduciarias, ni a ninguna empresa que represente dinero. Entonces aquí, vigilar mucho esos procesos es importante, sí. Pero como comencé al principio, no hay el suficiente capital económico en todas las casas para soportar todo esto que ha pasado. Entonces están buscando esa oportunidad de tener un poquito más allá porque se han visto cortos. Unos porque no tienen trabajo, otros porque han tenido enfermedades
y otros porque sigue la vida y sigue teniendo gastos y sigues acumulando problemas. Y como te repito, los bancos hacen pedazos a todo el mundo. Sí, yo no sé quién regula los bancos, pero a mí me daba mucho coraje ver a la gente ahí, sobre todo en el centro, afuera de Banamex. Banamex por lo menos les daba un paraguas, pero lo que es el Santander, la gente a rayo de sol, no sé si sigan, pero sería ilógico que si ya está yendo al estadio y esto y todos los eventos, todavía no regresar con algunos cuidados ya, pero la gente que no esté fuera en los bancos. Sí, lo peor, amigo, ingresas y hay 7 servidores y hay un solo cajero. Exacto. Y hay solamente 2 escritorios ocupados. Así es. O sea, todo lo que nos cuesta mantener esos bancos y nos cuesta mucho trabajo acceder. Y hablo lo mismo de Telcel. Te acercas a esta empresa que cobra carísimo, que si se te bloquea el servicio ya no lo puedes tener, que tienes algún problema y tienes que irte a formar, y estás afuera en los rayos del sol hasta que te toque, cuando le pagas mucho dinero por el servicio que te está dando. Y entras y también hay muchas de las ventanillas para atenderte, solo están ocupadas 3 o 4, y los demás cada 2 minutos salen. No sé si al baño, no sé si a tomarse una foto, no sé si a retocarse, hombres y mujeres, y muy arregladitos y muy vestiditos. Ah, tú no puedes pasar, espérese hasta que se desocupe. Oiga, pero si aquí hay una distancia enorme. Sí, pero hasta que se desocupe. Pero si tienes 7 y hay 1 ocupado, o tienes 14, porque hay unos centros de atención muy grandes, pero están nada más 2 ocupados de ellos. ¿Cómo le hacemos para ser atendidos los ciudadanos que pagamos el servicio? No, aparte luego, hijo, parece que están haciendo un favor. ¿De verdad? Sí, y pues, tú ya lo pagaste. Sí, y luego sí, te pides algo, es que no puede. Oiga, es que necesito, es que hago. Pues no se lo puedo otorgar. Y ves a la gente enojada y enojada. Son las empresas que más dinero ganan en el país. Hasta nos da vergüenza que estén situadas aquí. Sí, no, no. Y, aparte, y también son mexicanos, que es lo peor del caso, amigo. Sí, pero es que hay una cosa que yo manejaba mucho en la capacitación. Yo llegaba con los empresarios, los dueños, y le decía, perdón, pero ¿sabes qué? Pues te lo digo en buen plan, pero tú no eres el más importante de tu empresa. Es tu cliente. Tu gente, tus obreros, tus trabajadores. Ah, para tu propia empresa, por porque, supuesto. Imagínate, o sea, creen que ellos son los más importantes y no. Si no hay trabajadores, así tengas las máquinas de miles de millones de dólares, necesitas una persona, por lo menos, que le apriete el botón para... Oye, que piense. Oye, tengo este problema. Fíjese que no viene, no está escrito. ¿Y no lo puedes resolver? No, no viene. ¿Y entonces para qué queremos el capital humano? Exactamente. Pues ponemos máquinas y seleccionas, ¿no? Y luego te pone una maquinita que no te atiende. Qué complejo es. Bueno, perdón por la desviación, pero era importante decir que no todas las instituciones tienen responsabilidad. Así es. Entonces, la idea de L&L Group es esa. Independientemente de que sea nuestro negocio, la cuestión financiera, tenemos que cuidar a nuestros clientes. Esa es el sello. Pues es tu razón de ser. El Ulex, el de los dueños, porque así no hay de otra forma que podamos trabajar nosotros. ¿Dónde están? ¿Y puedes dar los datos de la empresa, por favor? Estamos ahí en bueno, los tuyos Center, sobre todo, ¿no? En el World Trade Center, ahí están nuestras oficinas, en el quinto, el 508, en el edificio World Trade Center, ahí enfrente de la. Y dejo mis datos. Mi nombre es Francisco Javier Quinzaños Montes. Dejo mi celular, 442-595-0253. Repito, 442-595-0253. Y mi correo es Javi, de Javier, Quinza, con Z de 15 años, Quinza, con Q, @yahoo.com.mx. Con mucho gusto los atendemos personalmente. Muchas gracias, Javi. Bueno, esa fue la primera parte del programa, amigos. Vamos a un pequeño corte y regresamos con otra parte de esta conversación, con un tema muy importante, ya lo verán. Mira lo que me dijo. Ay, sí, no, hablo mucho, me da miedo. Ya echaste.
¿Cómo están, amigos? Yo soy Fer Pontigo, jugadora de Gallos Blancos Femenil, y quiero invitarlos a que vean Deportes con Todo con Adolfo Rivera. No se lo pierdan. ¿Cómo están? Soy Héctor Miguel Celada. Están viendo Deportes con Todo a través de Poder Ciudadano con mi amigo Adolfo Rivera. Hola a todos, soy Vanessa Córdoba de Gallos Femenil y bueno, estamos viendo aquí Deportes con Todo. No se desconecten. Un abrazo. Amigos de Querétaro, les habla su amigo y servidor el payaso Coco Rojo para hacerles una atenta invitación que vean y escuchen el programa Deporte con Todo de mi amigo Adolfo Rivera. Recuerden, su amigo y servidor el payaso Coco Rojo se los recomienda. Son tercos los que abren caminos donde no los había. También quienes los apoyan para que esto sea posible. Tercos que donan siempre, que donan de corazón. Y todos los que hacen de lo imposible una realidad. Teletón, orgullosamente tercos. Apoyemos donando este 4 de diciembre, porque contigo no hay imposibles. Hola, ahora mi querido cibernauta, quiero invitarte a que me escuches en Educación Transformadora, un programa increíble que busca hacer diferencia en tu vida. Hablamos de transformación personal, libros, educación parental y escolar, deporte, y también vendrán personas extraordinarias que pueden ser inspiración para ti. Te daremos herramientas poderosas para que sigas fluyendo en tu vida de la mejor manera. Tomar decisiones inteligentes es buscar posibilidades para atravesar situaciones de tu vida cotidiana. Poder Ciudadano Radio quiere compartir contigo contenido que funcione para ti en todos los aspectos de tu vida. Te espero los martes a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Los deportes representan pasión, entrega, polémica y, por supuesto, mucha afición. Aquí escucha las voces de quienes han escrito y escriben la historia en el mundo deportivo. No te quedes fuera de lugar y entérate de lo que pasa en Deportes con Todo, conmigo, cada miércoles a las 4 de la tarde en Poder Ciudadano Radio.
Excelente. Amigos, pues retomando otra vez un poquito la conversación y la plática de esta entrevista, pues quiero comentarles que el segundo tema es el reuso del agua. Un tema importante, hemos hablado de sustentabilidad, ya hemos hablado de medio ambiente, de ciudadanía, de crecimientos. Pues señores, tenemos una necesidad todos los días de vivir. Necesitamos agua y necesitamos comida. Necesitamos aire y dónde quedarnos. Son los elementos básicos, obviamente ropa y dónde resguardarlos. Entonces, si desde la antigüedad hemos necesitado agua, hoy más. Somos muchos y hay que cuidarla. Y un tema importantísimo, reuso del agua. ¿Cómo podemos reusar el agua, Javier, desde la empresa o desde la visión de la empresa que hoy representas? Bueno, este tema pues está en boga ahorita porque precisamente todos los estudios que se han hecho para la cuestión del agua, pues hay uno muy directo que es de seguridad nacional. ¿A qué me refiero seguridad nacional? Cuando las personas, los habitantes, no tengan agua, yo creo que pues iban a llegar con el vecino y le van a hacer lo que sea para robarle el agua. Entonces los estudios nos están arrojando que vamos a entrar en problemas muy graves, todos, toda la República Mexicana, estoy hablando de México, en la cuestión de que ya no va a haber agua. O sea, ahorita ya no es de que, oye, vamos a ver que dentro de tantos años, no, está muy cerca, estoy hablando, no lo digo yo, ahí están los estudios, de pues para el 2035 estar en problemas muy, muy fuertes del agua. Entonces, nuestra tecnología que hoy por hoy represento, pues tenemos la capacidad y pues, lógicamente meternos a la problemática, pero tenemos la ventaja de nosotros de lo del reuso del agua. Hago un paréntesis que toda esta tecnología es de un inventor mexicano y es única patente mexicana, no hay otra. Se metieron a hacer toda una serie de investigaciones con premios Nobel y hacer pruebas y ver realmente por dónde se le puede dar la vuelta. Hoy por hoy, el principal problema del agua es que ya desde los pozos está saliendo ya con contaminantes. ¿Por qué? Pues porque no ha recuperado el agua que le ha sacado de los pozos, así de sencillo. Y no hay nueva agua. Muchas veces vemos, es que qué bueno que está lloviendo y todo. Pues sí, qué bueno para el campo y todo eso, pero muchas veces no lo podemos retener. Entonces, la problemática de que ya con los pozos, como estamos perforando a muchísima profundidad, pues ya se está mezclando con una serie de productos que pues ya son contaminantes. No solamente son la parte de los orgánicos, porque el agua trae orgánicos, inorgánicos y trae químicos. Fíjate que recientemente salió por allá a la luz un tema sobre peces y una mortalidad de unos peces, ¿no? Hay una cosa que hay que es relevante en la naturaleza y son los recambios del agua. Entonces, una de las probabilidades de que esta mortalidad se haya dado, y no he visto los estudios y no he visto nada, simplemente he visto pasar el tiempo y visto que también se acude a unos expertos, a otros expertos, y hay opiniones de todo el mundo, pero el agua recambia. El agua tiene procesos naturales y hay ciclos, ¿no? Y de repente el agua está en un nivel y luego está en otro nivel y luego está en otro nivel y luego baja, pero también cambia. Y cambia dando la vuelta por sí misma, como las mareas hacen estos cambios por las corrientes de mantos acuíferos, las corrientes submarinas, igual los mantos acuíferos. Y hay algo que toda la gente que está muy pegada a la pesca y eso se ha dado cuenta, ¿no? Hay peces muertos que ha habido también en la sierra, y es porque estas aguas suben a la superficie y tienen otros contenidos y otros contaminantes diferentes a los que tenía y no está acostumbrado el pez, y por supuesto que no aguanta esa presión de cantidad de, no solo el contaminante puro por conocerlo, sino de materiales pesados que pueda tener el agua o de elementos químicos que per se tengan los mantos acuíferos de forma más profunda. Entonces eso altera el ecosistema y hay una mortalidad de peces. Exactamente, y también aquí lo que nos está afectando es que las plantas hoy por hoy, mi tecnología es totalmente diferente a lo que existe hoy. Las plantas que hoy existen no es porque sea una mala tecnología, lo que pasa es que tiene sus limitantes. Hay plantas biológicas que hoy por hoy son las que más se usan, porque hay plantas químicas que ya están
ya nos están permitiendo. Está la osmosis inversa, que sí te puede sacar agua potable, pero su costo es muy alto, tienes que meterle agua limpia. Mantenimiento de las membranas, todo esto es química. Y por cada litro estás perdiendo un 40% y tienes luego el agua de reuso. Las biológicas, su nombre lo dice, nada más te trata biológicos. ¿Qué pasa? Que con las plantas que existen hoy por hoy en todo México, las biológicas, entra el agua con biológicos, hay cepas biológicas que son las que van a trabajar para los bichitos. ¿Y qué pasó con el arsénico? ¿Qué pasó con otros contaminantes que trae el agua? Que ya lo trae per se, tanto porque la contamines tú o porque salió ya de los pozos. Entonces, esa parte es la que está afectando, porque los químicos te matan las cepas biológicas. Entonces, por eso se desestabilizan las plantas. Después se expide un gas cuando está trabajando todo lo que es la parte orgánica, y es por eso vuelan las plantas y no te aceptan agua de lluvia. Entonces es un problema que puedas sacar de ahí. Lo máximo que te puede dar es agua de riego, y pues con mucho olor y sin contacto humano. Eso es lo que hay hoy por hoy. Nuestra tecnología lo que hace es, nosotros no tratamos prácticamente, lo que hacemos a cualquier líquido, pero vamos a hablar del agua, es limpiar el líquido. Lo que no sea agua, nosotros lo volvemos inerte, esas partes se vuelven lodos inertes, y dejamos al agua en su estado natural. Eso es lo que nosotros hacemos prácticamente, que es lo que se llama la floculación iónica. Floculación iónica. Floculación iónica, que es así de fácil y concreto. Utilizamos nada más electricidad a bajo voltaje. No utilizamos cloro, no utilizamos nada más. Es pura electricidad a bajo voltaje, por lo tanto nos permite tener costos muy bajos de mantenimiento y de operación. Son plantas muy chicas, son modulares. ¿Y cuál es la clave? Que nosotros podemos limpiar el agua de cualquier contaminante y volverla a meter a la red para que se vuelva a utilizar las veces que sea necesario. Es importante que lo mencione, porque lo mencioné la otra vez que me hiciste favor de invitarme a un programa. Hoy por hoy las autoridades, en el caso específico de la SEA, nos han abierto las puertas impresionante. Lo que no hemos tenido en nuestras administraciones, y lo digo abiertamente porque tú lo sabías de otras veces que he venido, la cerrazón que había por parte de la SEA. Hoy por hoy el vocal y toda su gente nos ha abierto las puertas muy bien, nos han escuchado desde el primer día que supieron de nosotros, hemos presentado. Están muy animados con la tecnología, siempre preguntando, viendo las opciones. Y quiero decirte que, bueno, voy a hablar así del gobernador, porque pues somos amigos, trabajamos juntos para que en un momento dado pudiéramos pues salir adelante. Trabajamos en Canaco y la verdad yo le tengo una admiración y respeto, y lo quiero mucho al señor gobernador, a Mau, así le digo, porque es una persona que está demostrando que por qué llegó a ser gobernador. Es una persona que te deja trabajar, pero va a resultados. No te tienen que estar checando en nada, pero ustedes pueden ver el estilo que está implantando Mauricio, y es un estilo, así lo voy a decir concretamente, fuera poses. Es quien es. Él realmente, como lo ven, como dice, como habla, así es él. Y tuvimos la oportunidad de presentarle la tecnología ya a él. Le gustó mucho la tecnología. Y desde ahí, o sea, para abajo, todo su equipo que interviene en esto. Y para mí es una muy buena noticia lo del Acueducto 3. Es una inversión que puede desde los 6 mil millones hasta los 12 mil millones de pesos, si tengo entendido. Pero es algo necesario, no es un lujo, es algo necesario para Querétaro, porque lo hemos crecido de una forma muy grande en Querétaro, y nos va a pegar muy fuerte el tema del agua. Lo que decíamos hace un rato, necesitamos servicios para todos, ¿verdad? Exactamente. Entonces aquí la cuestión es que con esta tecnología, que es lo que le gustó al señor gobernador y a todo su equipo, es el reuso que le vamos a dar al agua. No es ya de que pues ahí está el drenaje y a ver qué haces con él. No, nosotros vamos a estar limpiando. Porque es un recurso no renovable. Se nos va. Tenemos mucha agua salada. Muchísima, pero no dulce. O sea, el porcentaje
es muy poco en la dulce contra la salada. Ahora, la usamos, le echamos al caño y se va. Sí, pero pues, ¿a dónde se va esa agua? ¿Y a dónde se va esa agua? Entonces, nosotros, la propuesta de nosotros es que Querétaro sea punta de lanza para que, y eso es lo que le gustó mucho también a Mauricio, punta de lanza en el reuso del agua. Y esta tecnología lo puede hacer. Las otras tecnologías no lo pueden hacer por sus características. Repito, no es que sean malas. Nosotros sacamos lodos inertes, el mantenimiento y la operación es muy baja, vas a estar limpiando las veces que quieras el agua, no tengo desperdicio. Nosotros, a lo único que por norma no podríamos llegar es a volver a decir, esta agua reusada es potable, por norma y por ley. Ya, aunque sí lo fuera, sí, es por ley por la que no se puede. Ya estamos, dependiendo de su origen, pero ya estamos viendo que sí, ya hubo algunos cambios, lo que es con agua y todo lo que es la ley de aguas, pero sí vamos a llegar a que se pueda volver a utilizar. Y nosotros tenemos la capacidad no nada más sacar potable, podemos llegar a sacar hasta la norma para hacer hielo, porque hay norma para hacer hielo, y esa norma la tienes que cumplir. O sea, hay normas, desde la 01, 02, 03, etcétera. Hay normas, pero lo que pasa es que no se cumplen. Y algo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, los parques industriales y la industria en sí esté reusando el agua, porque ese es el problema. Yo decía, los edificios, ¿cuánto consumen? Híjole, y todo se va al caño, y todo se va al caño, ¿no? Mejor esta misma agua que esté trabajando, ¿no? Esta es agua, pero tiene cierto medicamento, amigos. Estuve un poquito enfermo esta semana. Pero, por eso le puse un poquito más para que me ayudara a seguir tomando mi medicamento. Si reusamos y reusamos y reusamos, ¿cuántas veces podríamos usar el agua que todo mundo ve como que llega por la tubería y es agua potable? Con nuestra tecnología, así N es. Veces. N veces. Yo digo, se alcanza a evaporar, por supuesto, en el medio ambiente, pero digamos que se va a ir disminuyendo. Si tú tuvieras una cantidad de litros dentro de un edificio y le dieras la vuelta por la tubería, pero se le daban las manos, se secan en las toallas y se va humedad. ¿Calculas que cuántas veces? N veces, ¿verdad? N veces. Entonces, tampoco gastamos para seguirlo llenando completo todo el tiempo el edificio, sino solo una parte para mantenerlo lleno, ¿sí? Eso nos da un ahorro de dinero y un ahorro del combustible. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Así es, y la problemática fuerte que tenemos también es la parte de las tuberías, por eso el acueducto. ¿Y el yacimiento? ¿De dónde caramba vamos a traer más agua allá? Entonces no hay otra opción, hay que reusarla. Y nosotros tenemos certificación por parte de Pemex, hago el paréntesis que es importante. Nosotros estamos certificados, somos proveedores de Pemex. Uno de los puntos que podemos limpiar el agua de Pemex es las aguas congénitas. Las aguas congénitas son las que traen petróleo. O sea, sí, las congénitas. Es agua con petróleo. Nosotros separamos el petróleo y dejamos el agua y podemos llegar a ser hasta potable. ¿Cómo se llama la empresa, Javier? Es Water Expert. Está en las oficinas en México. Nosotros estamos aquí prácticamente en el Bajío, pero podemos atender cualquier parte de la República y también en Estados Unidos. Estamos ahorita viendo en Panamá, estamos en Bolivia viendo algunos proyectos, pero no hay de otra, tenemos que entrarle así. Entonces, ¿y la tecnología de esta renovación se llama? Floculación iónica. O sea, floculamos es, separamos y dejamos como, el agua es más fuerte que cualquier contaminante. Nosotros con la floculación lo que hacemos es separar, no tratamos, separamos, que es diferente. Y podemos limpiar el agua de mar, y podemos limpiar aceites, y podemos limpiar gas, cualquier líquido. Y yo creo que vamos a entrar en Querétaro en una etapa muy buena, por todo el apoyo que estamos teniendo. Y por la necesidad. Y por la necesidad, no hay de otra. O sea, ya no nos podemos dar el lujo. Que si es, entra aquí importantísimo, ahorita estuve yo en los planes de desarrollo, estuvimos en el tema del agua. Si necesitamos los ciudadanos, ya que no sea, ay, si es que la cultura del agua, tenemos que hacerlo ya. Yo les... No, digo, qué bueno que empezamos con la cultura del agua, si no, imagínate todo lo que se hubiera ido más. Aquí lo que tenemos que hacer es, hagan un ejercicio. Un día, no, hagan de cuenta que no tienen agua en su casa. Un día. No, me ha tocado.
y cuando te quitan el agua, bueno, a lo mejor tienes el tinaco, ¿no? Y espérate que no tengas la del tinaco. Es impresionante el sanitario. Y luego vas por un garrafón y te alcanza como para dos o tres veces cuando mucho. Y dices, ¿y ahora qué hago? No, no. Impresionante lo que puede pasar. Y hay ciudades en el mundo, que ya vimos la única, la primera hace ya 7, 8 años. Más. Sí, 8 años. En Sudáfrica, sin agua. Y declarada de forma mundial. Caramba, estamos destruyendo el planeta. Y hay, mi amigo Joel Rayas está dando algunas capacitaciones sobre esto. Tenemos una AC y estamos procurando y procurando y llenando de información a la gente y qué hay que hacer, bombardear y bombardear y decirle, pero no a los viejos. También tenemos que empezar a hacer educación en las escuelas y darnos cuenta que es importantísimo este recurso no renovable para que sigamos teniendo vida en este planeta. Porque el planeta, igual como ya lo hice una vez, va a volver a pasar lo mismo, Javier. Con, sin o a pesar del ser humano, va a seguir siendo el planeta Tierra. Pero nosotros nos vamos, ¿eh? Y hay especies que están extinguiéndose. Y hay una cantidad de porquerías que hemos echado al mar, que la pesca lo ha llevado a cabo. Porque además de todo, con las redes gigantescas para estar buscando pesca en el fondo del océano, arrastramos el fondo marino y lo contaminamos. Y le quitamos la capa que tenía. Entonces imagínate el grado de contaminación de las redes, de los desperdicios de tiburones muertos que van de regreso por la casa del atún, de la cantidad de tiburones que también van por ellos y los lastiman, de los peces que no queremos porque sea la casa objetivo, entonces se mueren afuera y los regresan al mar por miedo a que vean que tienen entidades que los vigilan, y ya lo he denunciado y lo han denunciado muchos ambientalistas. Hay un sello que dice que no se mueren los tiburones y otro que no se mueren los delfines en las latas que los protegen. Y ellos, en Netflix han salido películas en donde no los dejan estar porque graban la presencia de esos animales, y como son los colaboradores y les dan dinero esos pescadores, entonces no pueden quemarse. Y ahí están problemas enormes del planeta. Igual, hay la octava isla de islas impresionantes de más de 20 kilómetros de plástico. Y lo que vemos es la parte de arriba de los plásticos. No vemos lo que hay hasta el fondo. Imagínate cómo hemos contaminado el planeta y lo que tenemos. El agua está contaminada. Hay un punto importante ahorita que dijiste, lo de la basura. Bueno, pues no es tan para saberlo, pero yo se los platico, ¿verdad? Pero hay un... Para eso te invité, amigo. Viene. Hay un líquido de la basura. O sea, que un lixiviado. Se llama lixiviado, precisamente. Bueno, pues lo que pasa es que, por ejemplo, ese líquido, ese lixiviado, nosotros lo podemos limpiar. ¿Qué pasa? Pues que no les importa a las gentes que tienen los basureros, pero ¿qué pasa? Pues nada más le... Bueno, algo, ¿eh? Pero fíjate que hace mucho tiempo, con un investigador de la universidad, también fue director de biología y médico veterinario, estuvimos trabajando en su momento con esos, con lixiviados de las empresas. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, son lodos, y los lodos, por consiguiente, tienen recovecos de humedad, y esa humedad, como cualquier lodo de que te la traigas de un río o de un lugar donde estés jugando con niños, tú lo dejas en una superficie y en el fondo se va lo más húmedo. Bueno, si tú le pusieras hoyitos, lo que sale abajo es un lixiviado y es el arrastre de la humedad por toda esa tierra hasta la parte final. Si esos lixiviados los tratas con algunos árboles con los que estuvieron trabajando, que tuviste en el camino de Querétaro a México, muchos arbolitos que están en el camino y que tienen forma de moneda y redondos que se utilizaron, fue para eso, para limpiar esas superficies. Pero eso lastima de todos modos una superficie porque se queda insembrable. Pues esos lixiviados sí se pueden limpiar, cuesta mucho tiempo, y ustedes ya tienen tecnología para hacerlo. Nosotros, de inmediato, con la tecnología que tenemos, entra el lixiviado a la planta, separamos los contaminantes y podemos sacar agua de uso humano, lo que te está llegando del acero, y podemos llegar hasta potable sin ningún problema. Y nosotros vemos superficies, bueno, contenedores muy grandes que tenía la CEA allá por el pueblito, ¿te acuerdas? Y cerraron esa parte porque se olía muy fuerte.
Esos son lixiviados precisamente. Y es que es el juguito de la basura, precisamente. Entonces, tenemos esa capacidad. Digo, no lo que está encerrado, sino lo que olemos, ese es el lixiviado precisamente. Exactamente. Entonces, aquí yo estoy seguro que Querétaro pronto va a dar noticias importantes, Mauricio, y más como viene trabajando. Insisto, es un gusto que esté el de gobernador. Va a ser de los mejores gobernadores, si no es el mejor que va a ser Querétaro. Los estoy teléfonos de la compañía, amigo. Sí, mi persona. ¿Cómo? Directamente, y doy otra vez mis datos, Francisco Javier Quinzaños Montes, mi teléfono 442-595-0253, repito, 442-595-0253, y mi correo javiquinza, con Q y Z, @yahoo.com.mx. Muchas gracias, Javier, y bueno, saludamos a nuestros amigos del IGES, que siempre están presentes, por supuesto, de Four Points, un gran grupo de trabajo en ese lugar, nuestra amiga Marielena de Nico's Restaurante, que también siempre está presente. Quiero siempre agradecer su presencia porque están al pendiente, contribuyen con sus comentarios y nos mandan información y están presentes con nosotros. Sin todos ustedes, amigos, audiencia, y sin todos ustedes, amigos y colaboradores, pues no sería posible seguirnos comunicando con esta pasión, con lo que hacemos todo el tiempo que vienen nuestros invitados. Muchas gracias, los vemos la siguiente semana, gracias por estar. Este fue el Consejo Ciudadano, el Consejo de los Ciudadanos para los Ciudadanos. Gracias, Javier. Gracias por la invitación. Hola, ahora, mi querido cibernauta. Quiero invitarte a que me escuches en Educación Transformadora, un programa increíble que busca hacer diferencia en tu vida. Hablamos de transformación personal, libros, educación parental y escolar, deporte, y también vendrán personas extraordinarias que pueden ser inspiración para ti. Te daremos herramientas poderosas para que sigas fluyendo en tu vida de la mejor manera. Tomar decisiones inteligentes es buscar posibilidades para atravesar situaciones de tu vida cotidiana. Poder Ciudadano Radio quiere compartir contigo contenido que funcione para ti en todos los aspectos de tu vida. Te espero los martes a las 7 de la noche. No te lo puedes